La conductora del programa Un Nuevo Día, Adamari López, ya se encuentra en casa recuperándose satisfactoriamente luego de haber estado internada varios días en un hospital de Estados Unidos. De acuerdo con la misma conductora de espectáculos, nunca se imaginó que la enfermedad de la influenza le fuera a afectar tanto, y es que al parecer se complicó por lo que sus fans temían por su vida. ¿Qué es la influenza? De acuerdo con el portal español Center for Disease Control and Prevention, dicho mal el cual es mejor conocido como gripe, se debe al virus provocado por la influenza, y se puede presentar en varias etapas dependiendo su desarrollo, incluso puede llevar a la muerte. Recordemos que su esposo Tony Costa nunca se imaginó que un simple resfriado se pudiera convertir en una agresiva influenza para la madre de sus hijos. Síntomas más comunes de la enfermedad: fiebre, tos, dolor de garganta y cuerpo, cansancio extremo, conocida como fatiga. Incluso se puede llegar al vómito o diarrea dependiendo del paciente. De acuerdo con el portal de la salud, si la enfermedad no se trata de inmediato, puede llegar a convertirse en neumonía. Cabe mencionar que López se encuentra en terapia para fortalecer su cuerpo y recuperar su voz, la cual se vio seriamente afectada. Y es que en estas fechas es muy común que se contraigan problemas respiratorios. En esta nota,